hay árboles, no hay captación suficiente para que sigan los nacimientos abajo. Las fascículas del pino lo que hacen, todas las pequeñas gotas las van juntando. Se va formando la gota y empieza a caer. Claro que si hay muchos árboles, hay mucho más captación de agua y eso hace que se sature el manto freático. Al estar saturado, comienza a haber nacimientos ladera abajo. El secreto, creemos, no está en prohibir, es decir, se acabó esto y no vas a cortar. Simplemente que hay, en este momento, el parque no soportaría un manejo forestal. No hay condiciones. Ahorita lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Entonces, a través de programas o de proyectos, que la gente de las comunidades aledañas al volcán, al Parque Nacional, trabajen en favor del bosque en vez de trabajar en contra de él, ¿no? Se trabaja en contra de él por necesidad, por muchos otros factores, pero ellos pueden trabajar en favor. Son los que conocen mejor el bosque. Son la gente que puede colaborar haciendo brechas cortafuego, haciendo el acomodo de material combustible, haciendo el manejo que se requiere de un bosque. Thank you.